Buenas nombreras, nombreros, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube. Yo soy Supergory y aquí en este vídeo vamos a ver un atacando. Solamente hay que mirar lo que tenemos ahí debajo. Aparte de que viene con la reina de sanaduras y tiene una poción de invocación, la que recoge la tropa y luego la sueltas al otro lado, también un ataque masivo de montapuercos con superduendes. Y es que además tiene excavadora de batalla. OP, OP este ataque y os voy a explicar cómo fue. Vamos por paso, si es que inicia con una caminata de la reina por aquí, por este lado hacia adentro, y usa superduendes para eliminar el ayuntamiento. Evidentemente antes se quita almacenes, y como veis aquí es una aldea muy troll, porque es que tiene dos hechizos de invisibilidad en el ayuntamiento, es decir, súper troll. Pero con los superduendes logra activar esas defensas y luego ya eliminar el ayuntamiento. Luego también veréis en la repetición, y os lo recalcaré, que usa una poción de invisibilidad aquí para que la reina no se vaya por fuera de la aldea y siga hacia el ayuntamiento, aunque ya está destruido, pero llega a eliminarse dos defensas muy importantes como son esas ballestas más reina rival. También se elimina castillo en esta maniobra. Luego usa el hechizo de recoger y se viene por aquí abajo, y lo que hace es buscar la forma de meter la reina por aquí dentro, eliminando aquí algún que otro edificio y demás, y abre con rompemuros aquí para que la reina continúe este pasillo. Es decir, nos vamos un poquito atrás y vemos que solo con la reina se hace todo este sector, duendes, ayuntamiento, y también todo este sector. Vale, todo eso se lo ha hecho con la reina. Es decir, una barbaridad. Entonces, ¿qué nos queda? Pues rey, centinela, luchadora, un montón de montapuercos y la excavadora de batalla. Y quedaros con el detalle que va a hacer, porque claro, esta entrada es demasiado larga. Por aquí va a meter los montapuercos, pero esto es demasiado ancho. Entonces lo que decide es acortar con el excavadora de batalla a estas defensas de por aquí, para hacer una entrada pues más corta, porque la reina ya ha limpiado por aquí, ¿vale? Todo esto está eliminado. Entonces esa es la entrada. ¿Qué tiene delante? Un monolito fastidioso. Ahí también le mete un hechizo de esqueletos para entretener el monolito. Y algo muy pro tip, muy fuerte, es que va a usar montapuercos y no lleva ni curación. Es que este está muy guapo. ¿Cómo solventa esto? Porque los montapuercos a la que reciben daño se caen. Aún no tenemos la super montapuercos. Entonces lo que hace aquí es esa catapulta la congela, porque el centinela estaba bastante atrás, estaba atrasado, y esa catapulta ya atacaba a nuestros montapuercos. Y luego utiliza la habilidad en esa zona para que ya salgan todos los montapuercos vivos, que es una pasada de ataque, y apagar de acompañados de la luchadora. Es decir, es que es una guapada de ataque. El rey lo utiliza por la zona de arriba para hacer limpieza por aquí, ¿vale? Se elimina estos edificios, alguna que otra defensa y demás. En verdad es una pasada de ataque, súper bien estudiado, súper bien medido. Cuando meter los duendes está en timing, ¿sabes? Está dentro del juego. La poción de invisibilidad para dirigir a la reina, un pro tip también muy timing. Los rompemuros también muy dentro del ataque, y por eso Krisan se ha ganado el ataque del día. Vamos a darle a reproducir, vamos a verlo. Y aquí, mirad, lo que os decía, empieza por la derecha con la reina, un globo de testeo, ¿vale? Super vital. Mete 4 sanadoras, no 5, ¿por qué? Porque va a usar el hechizo este de recuperación, ¿vale? El que se devuelve las tropas y las puede usar en otro lado, y 5 sanadoras son demasiadas junto con ese pony. Hay un duende para hacer funnel, hay sacado castillo con esos duendes que también han limpiado esos edificios, esos almacenes. Y aquí decidió, me comentó, porque antes me lo ha comentado todo, decidió eliminarlo con la misma reina sin poción de veneno ni nada, porque sabía lo que había en el castillo. Lo que pasa que aquí se la atrasa un poquito el ataque en cuestión de tiempo y demás, y me dijo que era mejor utilizar un veneno en este punto. Por eso apóyase ese mago, porque es que claro, el golem ralentiza el ataque de la reina y eso molesta. Vale, a lo que vamos. Mirad, ya usa un duende para activar, también testea antes, pero con eso activa el TH, vale. Y mira, mira, los otros duendes ahí para eliminar el TH. Ha activado ya las pociones de pum, poción de invisibilidad. Ha activado las pociones de invisibilidad defensivas. Y luego ya pum, invisibilidad del ayuntamiento, invisibilidad para dirigir a la reina, rabia. Y casi se da ahí, podía hasta haberse ahorrado la habilidad. Qué OP. Y ahí elimina ya dos defensas potenciales. Y luego creo que elimina también la reina. Ya, claro, lleva la rabia. Es que lleva la rabia. Pues ala, para tu casa. Y ahora sí, recogemos reina y la utilizamos por la parte de abajo. Aquí también rompe muro, pum, para abrir esa esquina, duende para hacer funnel, es decir, para dirigir a la reina. Y es que esto es muy OP, esto es que estos jugadores ya saben para dónde vaya la reina. Yo limpiaría más edificios aún, en serio.
por ejemplo, ese laboratorio. Pero está muy, muy OP porque es que se lo sabe al detalle. Bueno, la reina ya habéis visto el paseo que va a llevar. Usa esa sanadora, que no la estaba usando para no activar lo que es el águila de artillería. Y aquí ya empieza a hacer funnel para la entrada de los montapuercos con ese excavadora de batalla. No me sale, a veces no me salen los nombres. Bueno, aquí otra rabia para eliminar la luchadora. Vale, y mírate el detalle. Ahora se espera a romper esos edificios para soltar el rompemuro para que entre. Todos los montapuercos con el esqueleto entreteniendo ese monolito para que no ataque a nuestra luchadora, por ejemplo. Sería un poquito malo eso. Y todo el rato controlando el tiempo. Y aquí veis, ha congelado esa catapulta que era muy vital. Y ¡pum! Habilidad al centinela clave para que sobrevivan todos los montapuercos y el resto de limpieza con el rey por la parte de las 12. Pero es que aquí es que está sobradísimo. Es que, por ejemplo, la excavadora de batalla es que estunea. Es un pangolín, ¿no? Es una máquina pangolín. Está muy, muy guapa. Y nada, es que es un atacazo. Es que es un atacazo, en serio. Yo os lo tenía que enseñar porque tiene un montón de detalles, ¿vale? Manejar la reina así no es fácil, evidentemente. Y es solo al alcance, pues, de muchos jugadores muy OP. De globitos para limpiar. ¡Y el disco! ¡Y el disco! Muy, muy guapo. Enhorabuena, Crisan, por este atacazo, porque nos ha encantado a todos, yo lo sé. Me lo decís en comentarios qué opináis de este ataque, si os ha gustado, si no, si le atacaríais de otra forma a esta aldea. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mucha suerte en los ataques.